¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los que ya están conectando. Muchísimas gracias. A ver quién está por aquí. Omar Vázquez. ¿Qué tal, hermano? Un gusto saludarte nuevamente. A ver, aquí, ¿cuál será el tema el día de hoy? Digo, bastante interesante. Es problemas comunes en la guarda y custodia y los alimentos. Así es que no te lo pierdas. Va a estar bien interesante. Y pues muchas gracias. Nada más esperamos unos minutos en que los demás se conecten. Mientras vamos a esperar a que los demás amigos empiecen aquí a conectar. Salvador Villalobos, muchísimas gracias. Nandi Valadez, muchísimas gracias. José Luis Sánchez, Raúl M. Alonso, Gonzalo Gómez, Rosario Trujillo Vargas, José Luis Ayala, Luis Novelo, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Raúl M. Alonso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Andrés Mo, buenas noches, estimados docentes. Un honor, privilegio escucharles. Es un tema bastante padre, amigo. Entonces vamos a esperar a que se empiecen a conectar los demás. Luis Novelo, saludos desde Cancún. ¿Qué tal, amigo? Muchísimas gracias por conectarte el día de hoy con nosotros. Andrea Flowers también, muchísimas gracias. Javier Monroy también, saludos. Roberto de la O, que ya están aquí conectándose con nosotros. Muy buenas noches, Roberto. ¿Qué tal? Un gusto saludarte nuevamente. Y pues a todos los que ya también están aquí, ¿de dónde nos están saludando? ¿De dónde escuchan las transmisiones de Sistema Penal Acusatorio y Oral Capacitación Puebla? Amigos, póngale ahí de dónde ven los programas, de qué parte de México, de qué parte de Latinoamérica también nos están escuchando. Entonces va a ser muy interesante poder leerlos. Y sobre todo también, ¿qué temas sugieren? Aquí escríbanle qué temas sugieren ustedes para poder abordar. Recuerden que pues tenemos temas en diferentes materias. Entonces, amigos, aprovechen aquí en poner los comentarios qué les gustaría. Y pues con todo gusto los voy leyendo. Alex Uribe, ¿qué tal? Muy buenas noches. Raúl Reyes, saludos desde el Valle de Chalco. Rafael Jiménez, desde Macuspana, Tabasco, muy buenas noches. Iván Arena Salazar, materia familiar, excelente. Hay mucha materia que se me cuando involucrando un punto. Okay. Sí, también lo voy a apuntar también para poder buscar pues ubicar los temas y darles una ubicación de conforme se puedan desarrollar. Alex Uribe, saludos desde Cancún. Lilia Batalla, también desde Puebla Capital. Carlos Hidalgo, Chiapas, México. Amaro Merchant, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Rosario Trujillo desde Iztapaluca, Estado de México. Israel Carrera también desde Durango. Gracias a todos los que se conectan, amigos. A ver quién más está por aquí. También a los que comparten. Muchas gracias. Ya está compartido aquí estudiantes que nos acompañan también del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. Muchísimas gracias, estudiantes que nos acompañan. También es un gusto tenerlos por aquí. La zona norte del estado de Veracruz, Alfonso Nava también. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Pues, ¿qué tal, amigos? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos de regreso a una emisión más aquí en Sistema Penal Acusatorio y Oral Capacitación Puebla. Es de enorme gusto estar con todos ustedes nuevamente. Una transmisión más, una clase más para todos ustedes de los diferentes estados de la República Mexicana y también amigos de países de habla hispana. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ustedes ya lo conocen, tenemos un programa de capacitación los días lunes con mi buen amigo, el maestro Rodolfo Escobar, abogado Rodolfo Escobar. Entonces, la verdad que este tema también es muy interesante. Problemas comunes en la guarda y custodia y los alimentos. Y pues, amigo, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí el día de hoy en Sistema Penal Acusatorio y Oral Capacitación Puebla. Y pues, bueno, toda la gente que está ansiosa por conocer este tema y los problemas comunes que existen. Y también, amigos, todos los que preguntan por el material de los días lunes, tenemos un grupo de WhatsApp. Aquí lo voy a postear en unos minutos. En ese grupo de WhatsApp nosotros compartimos material de las clases de los días lunes, jurisprudencias, material de apoyo, algún archivo que les pueda ser útil. Entonces, ahorita voy a postear por acá el grupo de WhatsApp y ustedes pueden irse uniendo. Además de que también próximamente, que ya estamos próximos a poder publicar, bueno, no publicar, a poder promocionar, darle aquí, pues, el banderazo a una obra que está preparando mi amigo, que ya la tiene preparada, más bien dicho, que ya estamos esperando nada más para arrancar. Entonces, es un libro bastante interesante sobre el sistema penal acusatorio. Entonces, amigos, estén pendientes. Todos los que ya han visto en Instagram ya conocen de lo que hablo.
Aquí en las publicaciones anteriores también ya lo hemos hecho. Entonces, amigo Rodolfo, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación, por compartir con toda la comunidad jurídica que nos acompaña y sobre todo, pues, este tema bastante, bastante interesante, amigo. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, hermanito, por el espacio. Le pido a Dios que pueda transmitir los conocimientos de forma clara y que, sobre todo, tengan una aplicación práctica para todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos. Pues mira, la guardia y custodia de los alimentos son un tema, yo creo que en los abogados el día con día lo vemos de forma muy, muy cotidiana. Y básicamente este programa, pues, es para resaltar aspectos prácticos y la manera en cómo, pues, a mí me ha dado en algunos temas, pues, resultado el litigarlos. Primero, constitucionalmente hay varios artículos que tendrían que aplicarse dentro del procedimiento. Por ejemplo, el artículo 17, párrafo segundo del Pacto Federal, que dice que se deben solucionar los conflictos sobre cualquier formalidad procedimental. La igualdad de varón y la mujer y muchos aspectos donde destaca el interés superior de los niños. Entonces, en un tema de guardia y custodia, evidentemente la decisión que tome el juez deberá obedecer a varios factores, pero el principal es garantizar el respeto de participar de los menores en esos asuntos donde afectan su esfera jurídica, no solamente en su derecho de audiencia, sino también a través de protocolos que, si bien no son vinculantes, esos protocolos tienen la intención de proteger estos derechos. Por ejemplo, el protocolo que le da cumplimiento a muchos aspectos de la Convención de los Derechos del Niño, que es el protocolo para juzgar en casos donde se involucren niños, niñas y adolescentes, y otros protocolos más que, pues, sirven como criterios orientadores a los jueces. Sin embargo, pues son temas que, aunque no son obligatorios, pues, sirven de forma, pues, ilustrativa, ¿no? Sirven de forma que permitan generar un protocolo, una serie de pasos a seguir al juez. Ahora, estos aspectos son varios, lo de los alimentos y lo de la guardia y custodia. Por ejemplo, les voy a platicar rápidamente el registro digital 201-93-94, que dice tutela judicial efectiva y su relación con formalismos procedimentales. En la otra de la primera sala, que es 202-47-83, que es derecho de los menores de edad a participar en los procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica, debe ejercerse de manera directa ante el juzgador, por lo que no puede considerarse satisfecho cuando ocurra de forma indirecta. El diseño en muchos estados de estos procedimientos donde se dirimen las cuestiones de controversias de guardia y custodia, pues son varios. Ahorita hay una transición a la cuestión de los procedimientos orales. Sin embargo, me parece que sin soslayar que el aspecto sustantivo ya en algunos códigos está regulado, el aspecto procesal debería darle cumplimiento a muchos principios. Por ejemplo, la garantía de audiencia. En algunos estados todavía hay juntas familiares donde se dirimen estas controversias a través de los convenios que hacen las partes, que en este caso son los cónyuges o son los concubinos, sin que se le tome en consideración la participación al menor. Estas juntas familiares son juntas de aveniencia, pero no son obligatorias. Y generalmente ahí se queda, ¿no? Pero esto, por ejemplo, se puede combatir con un amparo. ¿Qué quiero decir? El tema, por ejemplo, con una guardia y custodia, se cree que la naturaleza del amparo, dada la figura de la suspensión, solo procede contra actos de hacer, no de no hacer, por omisiones. Me parece que es una perspectiva equivocada porque también debe de extenderse a cuestiones de no hacer. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un menor es privado de forma injustificada y sin que encuentres declaración judicial racional de convivir con otro de los progenitores? Bueno, hay una jurisprudencia. Hay varias jurisprudencias que en este momento les voy a hacer llegar para que las tengan como herramientas cuando se trate de suspensión y se acuda al amparo como una medida cautelar para efecto de que se pueda garantizar este derecho. La primera es la del registro digital 202-43-44, es jurisprudencia, suspensión con efectos restitutorios.
Cuando el acto reclamado ya se hubiera ejecutado, procede concederla con nuevos alcances, solo si tiene efectos provisionales y no plenos. Suspensión provisional, la otra es 202-1631, suspensión provisional en el juicio de amparo, puede tener efectos restitutorios, tratándose de actos que se traducen en omisiones de la responsable que tienen una previsión específica en la ley. Tercera, la 202-1263, suspensión de la naturaleza omisiva del acto reclamado no impide su procedencia. De los artículos 107, fracción primera y 147 de la ley de amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o tutela anticipada, efectos restitutorios, para lo cual es necesario analizar la apariencia del buen derecho, las posibles afectaciones al interés social y tres, la posibilidad jurídica inmaterial de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar. Es lo que en términos generales estoy tratando de decir. El hecho de que sea un no hacer no implica que la suspensión no se pueda dotar por el efecto que tiene de garantizar derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos no solamente se reparan, sino se deben de promover, respetar, preservar y garantizar. Una figura, un mecanismo para efectos de dotar de eficacia esos derechos humanos, pues es la suspensión en el juicio de amparo, como cuando se le niega a un progenitor el hecho de poder convivir o las relaciones paterno-filiales libres con el menor. Recordemos que hay criterios también de la Corte que más adelante voy a citar, que cuando uno de los progenitores impide las relaciones paterno-filiales libres, pues es causa de la pérdida de la patria potestad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Plenos de circuito también, jurisprudencia 2008-042. Está en este contrario sentido. Dice, suspensión del acto reclamado. Procede a negarla contra la orden dirigida al progenitor que retuvo al menor de edad para que lo restituya al que legalmente tiene la guardia y custodia, salvo que existan indicios de que esté en riesgo la integridad del menor. Entonces, fíjense cómo ha sido progresivo esta interpretación de criterios, de que cuando se hablaba de la suspensión, que solamente era con efectos de no hacer, ahora ya se ha extendido para efectos de evitar una transgresión a derechos fundamentales cuando se habla de que una autoridad está haciendo misa en el sentido, por ejemplo, de declarar las relaciones de convivencia, o por ejemplo, contra una orden dirigida para que el menor de edad se le restituya al que tiene legalmente la guardia y custodia. En ese aspecto me voy a detener cuando se habla de la guardia y custodia legal y legítima. En muchas entidades federativas, el tema de la guardia y custodia y su relación con el delito de la sustracción de menores está condicionada a elementos objetivos como lo es el hecho de que la guardia y custodia sea legal o sea legítima. Entonces, en ocasiones, por ejemplo, en el caso de Puebla, tiene una redacción particular. El caso de Tlaxcala tiene una redacción particular que me gustaría compartirles, si me lo permiten, para efecto de poder acotarlo, porque generalmente todo este tipo de asuntos pues acaban en materia penal. Dice, por ejemplo, de Tlaxcala dice, también comete el delito de sustracción de menores el ascendiente, pariente, colateral o afín hasta el cuarto grado que retenga a un menor en los siguientes casos. Uno, cuando haya perdido la patria potestad o ejerciendo ésta se encuentre suspendido o limitado. Dos, que no tenga la guardia y custodia provisional o definitiva o la tutela sobre él. Tres, que no permita las convivencias decretadas por resolución judicial o estipuladas en convenio. Y cuarto, que teniendo la guardia y custodia compartida, no devuelva al menor en los términos de la resolución que se haya dictado para ello o del convenio asignado entre las partes que legalmente puedan acordar respecto de la guardia y convivencia. Este, perdón, es de la legislación del Estado de Puebla. Y por ejemplo, el de Tlaxcala está redactado de la siguiente manera. A quien sin, o sea, te está diciendo un elemento de una condición, porque dice a quien sin, o sea, se excluye a las demás personas que no tienen ese carácter. Sin tener el carácter de ascendiente, descendiente, pariente, colateral o afín hasta el cuarto grado de tutela de una persona menor de edad o de una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del derecho, lo retenga sin el consentimiento de quien ejerza su custodia legítima o su guarda.
se le impondrán de prisión de 1 a 5 años y multa de 72 a 360 días de salario. Fíjense que acá vamos a encontrar un elemento muy particular, que es la custodia legítima. La custodia legítima, o sea, no está hablando de una custodia legal, está hablando de una custodia legítima, que es una distinción propiamente para efectos de aclarar cuándo se puede actualizar el tipo penal y cuándo no. Porque, por ejemplo, el elemento que tiene de la calidad específica que debe de tener el sujeto activo excluye a quien no tiene la calidad que acabo de hacer referencia, de ascendiente, es decir, de todos los demás. Entonces, esa es una característica importante destacar, pero lo que posteriormente discute el artículo, describe el artículo, también es importante establecerlo porque habla de una guardia y custodia de forma legítima, no nada más legal. Muchas veces se tiene la creencia de que solamente se puede actualizar esta figura cuando se ha decretado judicialmente a través de una sentencia quién es el cónyuge que va a ejercer esos derechos, pero no habla solamente de una custodia legítima. En contrario sentido, el Código Penal de Puebla sí establece condiciones específicas de cuándo se puede actualizar esta figura de sustracción, por ejemplo, al decir que se incumpla con una de las determinaciones que se generan en un convenio o que retenga a un menor cuando ya hay un régimen de visitas y convivencias previamente establecido. Al respecto, hay una jurisprudencia que es del estado de Veracruz que dice lo siguiente: es la 184565, jurisprudencia. Sustracción de menores, delito de, para su integración basta que la custodia o guarda se tenga de hecho o por derecho. O sea, aquí esta jurisprudencia sí está hablando de hecho o por derecho, de las dos, porque no solamente en casos, por ejemplo, donde las personas no acuden con el juez a que se dirima el conflicto, pues se va a actualizar esta figura de sustracción. Muchas ocasiones la madre o el padre se han hecho cargo durante años y aquí lo que tendría que establecerse primigeniamente es dónde el menor va a estar mejor y sobre todo quién tenía previamente la guardia y custodia. Es como una cuestión análoga a la propiedad y la posesión, ¿no? Técnicamente una es jurídica y la otra es de facto. Sin embargo, ambas, por ejemplo, en el delito de despojo, se protegen por ser un bien jurídico tutelado en la Constitución, que es la propiedad. Aquí el tema del bien jurídico que tutela la norma, pues es un tema relacionado con el menor que está generando primigeniamente la guardia y custodia. Otro aspecto destacable también lo es, por ejemplo, lo que dice la jurisprudencia en la 201-63-10. Sustracción es de la primera sala, vinculante en términos del 27 de la Ley de Amparo, dice sustracción internacional de menores. Las excepciones previstas en el artículo 13 del convenio de la Haya no se encuentran sujetas a alguna condición temporal, pero corresponden al padre sustractor probar plenamente su actualización. Y para demostrar esto, se deben de tomar en cuenta cuatro aspectos que me gustaría leerlos. Tiendo a no leer estas cosas, pero basta con aclarar la premisa mayor para sacar conclusiones. La primera es si la persona que se opone a la restitución demuestra que la persona, institución o organismo que se hubiera hecho cargo del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia o posteriormente aceptó el traslado o retención. Dos, si la persona que se opone a la restitución demuestra que existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o lo ponga en una situación intolerable. Tres, si se comprueba que el propio menor se opone a la restitución. Al respecto, se considera destacable, importante destacar que, a diferencia de aquella establecida en el artículo 12, estas excepciones no se encuentran sujetas a una condición temporal de ningún tipo. Entonces, esta jurisprudencia podría ser interpretada, pues, en un caso de excepción, ¿no? También, cuando, por ejemplo, en un caso de que se retenga un menor, cuando privilegie su desarrollo integral, psicológico, mental, pudiera ser una causa de excepción para que no se actualice el tipo penal de sustracción de menores. Porque muy probablemente el padre que está reteniendo la guardia y custodia, probablemente sin tenerla de hecho o de derecho, se encuentra en peligro el menor y tienen que tomarse muchos aspectos destacables a entender que son, pues, primordialmente que al menor se le respete la garantía de audiencia y el segundo, que se le puedan hacer estudios psicológicos,
de trabajo social y de cualquier otro tipo, transversalmente, que nos lleguen a permitir establecer una conclusión de que todas las decisiones que tomen jueces penales, familiares, de cualquier tipo, ¿sí?, sean decisiones que tengan como fin preservar la institución del interés superior del niño. Ahora, por ejemplo, como un tópico importante, en Tlaxcala no existe un código de procedimientos familiares. En Tlaxcala se sigue legislando la cuestión sustantiva con un código de procedimientos civiles. Esto es muy lamentable porque, por ejemplo, en asuntos donde se está resolviendo una cuestión de guardia y custodia, si alguna de las partes presentara incidente penal en negocios civiles, generalmente se admite. Pero hay jurisprudencias, también te las voy a dejar, porque los voy a atascar de muchas jurisprudencias, pero la idea central se circunscribe en la aplicación de que cuando una norma es discriminatoria, trata, privilegia a cierto determinado grupo de personas y que puedan conducir en un tratamiento discriminatorio o de hostilidad, se debe de inaplicar, ni siquiera porque apliques principio por persona, sino porque la norma per se es discriminatoria. El hecho de que tú promuevas incidente penal en negocios civiles da a entender que el niño es un negocio civil, y el niño no es un negocio civil. El niño es un menor con derechos y que se debe de ser tratado como una persona, ¿no?, en alcance al artículo primero constitucional y cuarto. Entonces, considero que en este sentido las disposiciones procesales, insisto, no nada más es que se cambie lo escrito por lo oral, sino que el legislador armonice esas disposiciones de derecho doméstico con la Convención de los Derechos del Niño. Por decirte una cosa, cuando la Suprema Corte editó este protocolo para juzgar donde se involucren niños, niñas y adolescentes, pues se le deben de hacer estudios psicológicos previos al menor, de trabajo social, verificar si puede participar en un asunto de esa naturaleza, la madurez mental del menor, para respetar la garantía de audiencia. Y una de las cosas que me parece fundamentalmente importantes es el principio de no revictimización al menor, que consiste básicamente en poder grabar su participación. Y considero que, aunque este protocolo no es obligatorio, me parece que este aspecto fundamental que tiene el protocolo debiera estar presente en todos los códigos, pero ya no nada más como una opción o como una herramienta ahí discursiva, como ocurre muchas veces en la ley, sino como una herramienta obligatoria. Debe ser grabada la participación del menor, incluso en tratándose de materia penal. Yo creo que es lo que puede garantizar que la defensa pueda tener acceso a estos registros y, por ejemplo, en casos especiales y particulares donde los menores son sujetos de violencia, de abuso sexual, tienen condiciones de, por ejemplo, de autismo, de muchas circunstancias análogas, se les respete el hecho de que el que les estés preguntando como autoridad genere ese tipo de revictimización o de afectación al menor. Me parece que es algo importante. ¿Cuál es la trascendencia? Pues básicamente en que este tema se llama casos prácticos, cosas comunes en los juicios de guardia y custodia y los de alimentos, pues es que procede un juicio de amparo ante la omisión. El acto reclamado sería la omisión del juez de llevar a cabo mecanismos que garanticen, que respeten la garantía de audiencia de un menor en asunto donde afecte su esfera jurídica. La omisión del juez de cumplir con el protocolo, la omisión del juez de no grabar la participación del menor, y ya en los conceptos de violación, ir desarrollando la idea de que con eso no se le permita la revictimización. Generalmente, todo este tipo de asuntos, aunque empiezan en derecho familiar, acaban en derecho penal. ¿Por qué acaban en derecho penal? Porque pues muchas veces es complejo no solamente atender a los asuntos al entorno netamente familiar. De las figuras ahí descritas en comentarios anteriores, por ejemplo, se puede apreciar que se puede actualizar un tipo de violencia familiar, un tipo de sustracción cuando se le retenga, cuando se impidan las relaciones paterno-filiales libres, un tipo de falsedad de declaraciones, por ejemplo, lo que ocurre en los alimentos, ¿no?
¿Qué pasa con los alimentos? Voy a saltar a este tema y después me voy a regresar por el efecto que tiene en las cuestiones del derecho penal. Perdón, Eric, ¿me ibas a decir algo? Perdón. Perdón. Entonces, miren, generalmente cuando se promueven alimentos, en muchas entidades federativas, no me van a dejar mentir, siempre se pide que se acredite la necesidad. Y pues convencionalmente siempre se llevan testigos, ¿no? Que generalmente no les consta el hecho, pero se les pide de favor a familiares que vayan y declaren, aunque eventualmente puedan incurrir en falsedad de declaraciones. Yo considero que esta práctica no solamente es una inducción, sino es del todo irracional. Me parece que hay menores que el solo hecho de presentar un acta de nacimiento por presunción legal sería suficiente para que decretaran los alimentos. En la inteligencia que se trata de menores de edad y necesitan alimentos, eso es lógico. Pero hemos generado un estigma de convertirnos a un modelo procesal que de exigencias extralegales y irracionales y pues del todo inductivas. A mí me ha tocado que en ocasiones, cuando por ejemplo no se presentan este tipo de cosas así como lo quieren, de que sean testigos, pues promuevo el amparo y también promuevo la suspensión con efectos restitutorios, porque generalmente, ¿qué pasa? Pues anexas el comprobante de ingresos del deudor. Por ejemplo, si es maestro o si pertenece a una institución pública, adicionalmente que está estudiando el menor de edad. Y estos datos, estas pruebas in genere, tendrían que ser funcionales y suficientes para poder demostrar la necesidad y la posibilidad. ¿O qué pasa con las actas de nacimiento que tienen código QR? A mí me parece irracional que pidan actas certificadas cuando se están demandando alimentos. Evidentemente, la imposibilidad económica que tienen, pues es lógica. O que les restrinjan el derecho de trabar un embargo sobre un bien inmueble del deudor por el concepto de un pago. Si se están demandando alimentos, la Convención de los Derechos del Niño establece que el Estado deberá generar la máxima protección para efecto de poder garantizar los derechos de menores de oficio, incluso debe generar las medidas de investigación de oficio. También hay jurisprudencia, se las voy a dar, pero hay jurisprudencia que dice que esos mecanismos los tiene que generar de oficio, ni siquiera a petición. Entonces, ¿qué pasa? Promuevo el amparo y promuevo la suspensión. Generalmente, hasta ahorita me han concedido la suspensión provisional. Eliminemos ese estigma legal de que solamente la suspensión procede con efectos de no hacer, sino que también ya hay un modelo de derechos humanos muy amplio y un modelo ya más progresivo que nos permite inferir de la redacción del código de la ley de amparo y que ya les leí en una jurisprudencia que se tiene que hacer valer para esa protección de derechos humanos. E incluso que la suspensión proceda por un no hacer, por actos omisivos, por una dilación, por una paralización del procedimiento. Por ejemplo, en el caso de que una persona promueve alimentos y no se los quieren otorgar, o que promovió un reconocimiento de paternidad. Imagínate el caso, imagínense el caso de que se promueve reconocimiento de paternidad, se ha hecho un juicio larguísimo. Y que por consecuencia de ese reconocimiento de paternidad, que nosotros sabemos que son larguísimos, no se puedan otorgar alimentos cuando, por ejemplo, la persona no fue a hacerse la prueba y existe un apercibimiento decretado en la ley de que se presuma cierta la paternidad en el caso de que no se presente a hacer la prueba de ADN. Imagínense que el juez decrete cierta la paternidad y que existe una omisión prolongada en el sentido de que la autoridad responsable no determine incluso en salarios mínimos la obligación de dar alimentos. Otro aspecto destacable de los alimentos, ¿no? Que si no se generara este tipo de probanzas mediante las cuales se puede establecer con certeza cuál es el monto real de las percepciones del deudor, la ley lo dice y la jurisprudencia lo dice claramente que tiene que ser en salarios mínimos porque no esperan, porque son imprescriptibles, porque son inembargables, que los alimentos, dada su continuidad, se tienen que garantizar. Eventualmente, ¿qué pasa? Pues que estas figuras se tienen que hacer valer, les digo, en la suspensión, y esto pudiera ocasionar que si la autoridad es omisa, pues empieza a generar, por ejemplo, un incidente,
por incumplimiento de la suspensión, todos estos mecanismos que la ley nos permite que pueden eventualmente incurrir incluso hasta en un delito las autoridades. Bueno, eso por un lado. En cuanto a la violencia, lo de los alimentos, rápidamente les quiero comentar que de este aspecto que estoy tocando de los alimentos y de cualquier procedimiento familiar, que existan trabas, obstáculos al justiciable, que por ejemplo quiere promover un reconocimiento de paternidad, existen miles de trabas, pues el artículo 8.1 y el artículo 25 de la Convención Americana del Pacto de San José establece que las autoridades no deberán de interponer trabas, obstáculos al justiciable, y que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aceptamos su jurisdicción en 1998, el Estado mexicano, es una jurisprudencia que es de plazo razonable, que es obligatoria para el Estado mexicano, que dice que básicamente en un asunto donde se somete al escrutinio judicial deben de tomarse en cuenta tres factores o criterios, que es primero, la complejidad del asunto, segundo, la actitud del interesado, tercero, la actitud de la autoridad. ¿Por qué es importante esta jurisprudencia de plazo razonable? Bueno, pues porque si por ejemplo yo promuevo un reconocimiento de paternidad, me declaran cierta la paternidad, pero no me dan los alimentos, ni siquiera en salarios mínimos, y no me dictan una sentencia, entonces estamos hablando que están vulnerando no solamente el artículo 17 de la Constitución, que es muy claro, de la Constitución de Justicia Pronta y Expedita, sino de que el plazo razonable de que se establezca una sentencia. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana ha dicho que existen tres actos: prejudiciales, judiciales y posjudiciales. Prejudiciales, por ejemplo, cuando se habla en temas de materia penal, de la investigación. Pero en materia familiar, por ejemplo, cuando se habla de actos previos, las medidas cautelares, las medidas de protección, todo eso. Judiciales, que ya son propiamente en materia de, digamos, en un procedimiento, que implica que las formalidades esenciales de un procedimiento, tales como las pruebas, pues sean rápidas, que se garanticen sin tantos formalismos y mecanismos abstractos. Y posjudiciales, por ejemplo, en materia penal, que se repare el daño, pero en materia familiar, pues que se cobren los alimentos, que se establezca un reconocimiento de paternidad con todas las implicaciones que esto trae consigo, que se pueda generar una guardia y custodia de un régimen de convivencia, pues sano, ¿no? Porque también los menores, yo creo que esto todos lo saben, el derecho de la guardia y custodia no es un derecho de los padres, es un derecho de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, el Estado debe generar esos mecanismos. Ahora, aquí, hasta aquí, por ejemplo, relacionado con el tema de sustracción de menores, con el tema de, por ejemplo, de los alimentos, que pudieran dar eventualmente la actualizar un tipo penal que se llama incumplimiento de la obligación alimentaria. Muchos creen que por dar una cantidad mensual, que con eso no se actualiza el incumplimiento de la obligación alimentaria. Sin embargo, yo creo que este criterio es errado, porque si las actuaciones se pudiera acreditar que la persona pues tiene bienes, ¿no? Que tiene un modo de vida pues más alto económicamente y solamente está dando 1,000 pesos al mes, pues obviamente eso no es una vida digna, no es una vida decorosa para el hijo. Quiero precisar este aspecto. Por eso la corte o los criterios dicen que esta satisfacción de necesidades deben de estar en función de las posibilidades del demandado, pero además que esto pudiera dar eventualmente pues lugar a un fraude a acreedores, porque si el deudor o el demandado se declara en insolvencia judicialmente por reconocimiento a través de un escrito, y lo cierto es que si de una investigación surgiera que su modo de vida es superior porque tiene bienes, porque se giran oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para conocer su vida real, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, al registro público, a la Secretaría de Comunicaciones, y vienen bienes que son superiores a lo que él está dando, por decirles un ejemplo, 1,000 pesos, 500 pesos al mes, pues estaría eventualmente incumpliendo la obligación alimentaria, pero además incurriendo también en una falsedad de declaraciones, ¿no? Ante autoridad judicial, en un fraude procesal, o sea, hay muchas figuras que se podrían actualizar de este tipo. Ahora, quisiera leerles, en cuanto a este aspecto de la guardia y custodia y de los alimentos, ya he ejemplificado algunos temas y también he dicho qué figuras penales se pueden actualizar, pero también me gustaría darles
Por ejemplo, estos dos estados de Tlaxcala y Puebla, que son donde generalmente estoy, ¿cómo definen la violencia familiar? La violencia familiar, por ejemplo, el estado de Tlaxcala dice: a quien ejerce algún acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté o haya estado unida por un vínculo matrimonial, de parentesco, por consanguinidad, afinidad o civil, tutela o curatela, concubinato, bien que haya tenido alguna relación afectiva, sentimental, de derecho. Esto lo dice el Código Penal del Estado de Tlaxcala. Por ejemplo, te les voy a leer el de Puebla, pero ya se dieron cuenta que dice violencia económica, violencia patrimonial. Muchas personas dejan de dar alimentos para condicionar al otro cónyuge, para hacer algo que ellos quieren. Entonces es un tipo de violencia. O que dan menos de lo que tienen, o que dan o que generan ese tipo de violencia a los menores, porque no, yo creo que pueden entender y pueden visualizar las dimensiones psicológicas y mentales que le puedes ocasionar a un niño por el no ir a la escuela, por falta de pago de la escuela, o por falta de que no tengan unos útiles escolares dignos, o una mochila, o un uniforme digno. Entonces, es un tipo de violencia y que yo probablemente pues quisiera hacer notar, porque muy probablemente también es un tipo de violencia el que se genera también en el sentido de que uno de los progenitores de manera dolosa niegue o restrinja esas relaciones paterno-filiales libres con propósito de causarle una afectación psicológica, emocional al otro cónyuge que se está dando, ¿no? Que ya algunos códigos lo están tipificando como violencia vicaria, pero bueno, este tipo de violencia familiar también está en el artículo 84 bis en Puebla, y se considera como violencia familiar la agresión física, moral o patrimonial de manera individual o reiterada, que se ejercita en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma, con la afectación a la integridad física o psicológica de ambas, independientemente que puedan producir afectación orgánica. Comete el delito de violencia familiar el cónyuge, la cónyuge, concubino, concubina, pariente, consanguíneo, en línea recta, sin limitación de grado, pariente colateral, afinidad, hasta el cuarto grado, adoptado, adoptante, madrastra, padrastro, hijastro, hijastra, pupilo, pupila, tutor, que intencionalmente incurre la conducta descrita en el párrafo anterior contra cualquier integrante de la familia que se encuentre habitando en la misma casa. Fíjense que es una de las condiciones que dice el Código de Puebla, que se habite en la misma casa, pero el Código de Tlaxcala no releva o prescinde de ese elemento, de que se habite en la misma casa. Entonces hay que poner atención. Otra de las cosas es que el Código Penal de Puebla tiene específicamente qué tipo de figuras se pueden actualizar. El Código de Tlaxcala incluso habla de una relación afectiva que pudiera ser incluso hasta el noviazgo. Otro de los aspectos destacables es que el Código de Puebla sí distingue sobre la cuestión del apacivo, de la calidad, de la calidad que tienen, en este caso, el sujeto pasivo. Miren, dice, en caso del que el pasivo sea mujer, debe entenderse que el delito de violencia familiar es el acto abusivo de poder o omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar, agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por condicionada afinidad de matrimonio, concubinato, mantenga o haya mantenido una relación de hecho. ¿Sale? Entonces es un tipo también de violencia familiar que se puede generar por virtud de estas cosas, de los alimentos, de retener a un menor, de no permitir las relaciones paterno-filiales libres o materno-filiales libres. Me parece que son figuras que están bien distinguidas en el Código Penal de Puebla, y que el Código Penal Tlaxcala incluso las trasciende o las extiende, más bien a cuestiones que se generan fuera del domicilio familiar y por una situación de una relación de hecho. Vamos a ver una jurisprudencia que es de la primera sala, muy interesante, que es la 202-5025, primera sala, dice: violencia familiar. El juzgador debe recabar de oficio las pruebas que estime conducentes para el esclarecimiento de la verdad en aquellas controversias donde se alegue violencia familiar y estén involucrados derechos de menores de edad. También hay una jurisprudencia de perspectiva de género, que también es de la sala, que habla de que los menores, como son los entes que el Estado debe garantizar la máxima protección y que son los más vulnerables, establecen que se deben de hacer pruebas a los menores.
En este caso, la sala está garantizando con estas figuras de jurisprudencia que se extienda esta investigación, incluso de oficio. El juez lo tiene que recabar de oficio. Fíjense, la figura del amparo en estas dos cosas comunes de problemas, tanto en la guardia y custodia como los alimentos, son súper importantes, porque tenemos una medida cautelar que en este caso es la suspensión para poder garantizar con efectos restitutorios que se garantice las relaciones libres o que se garanticen los elementos, pero además podría traducirse en la omisión del juez de generar la investigación para efecto de conocer, por ejemplo, en el caso de los alimentos, su real ingreso, o en el caso de la guardia y custodia, garantizar que se respete el derecho de participar de los menores en asuntos donde se afecte su esfera jurídica y que ellos puedan decidir y que no decidan los padres en autotutela, en autodeterminación. Pero además de eso, habría que establecer también que pues muchas veces estas conductas pues van a incurrir o van a hacer que se encuadre los delitos, todos los delitos que ya he mencionado pues anteriormente. Ahora, me van a decir, ¿dónde está eso? ¿Dónde puedo buscar jurisprudencias que hablen de la tutela judicial efectiva, del acceso a la justicia, a la jurisdicción sin formalismos procesales como usted está hablando, como tú estás hablando de que pues me tienen que garantizar sin tantos formalismos? Bueno, una jurisprudencia es de colegiados de circuito, que es la 201-93-94, y dice tutela judicial efectiva y su relación con los formalismos procesales. Aquí tiene tres aspectos a considerar: la buena fe de las partes durante el proceso; dos, la no arbitrariedad de los jueces; y tres, la seguridad jurídica en el sentido de la predictibilidad. Es decir, por eso el artículo 17 dice siempre que no se afecte el debido proceso y los derechos humanos de las partes. Pero en este caso yo estoy hablando de que son derechos que ha existido una omisión del Estado mexicano de todas las disposiciones de los tratados internacionales de hacerlas comulgar con el derecho doméstico. Como ejemplo es la Convención de los Derechos del Niño. Pero pues aquí, como es convención y como es un tratado internacional y como estamos hablando de un control difuso de la Constitución ya no concentrado, pues se puede hacer valer. Otra es la 200. La 2006-226 de la primera sala, que es jurisprudencia también, guarda y custodia de los menores de edad, elementos a los que ha de atender el juez al momento de emitir su decisión. El interés superior de los menores, previsto en el artículo 4 como criterio ordenador que ha de guiar cualquier decisión sobre la guarda y custodia, dicho de otro modo, el interés del menor, constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia. En consecuencia, al interpretar la norma aplicable del caso concreto, el juez habrá de atender para la adopción de la medida debatida los elementos personales, familiares, materiales, sociales, culturales que concurren en una familia determinada, buscando lo que se entiende mejor para los hijos, para su desarrollo integral, su personalidad, su formación física, psíquica, teniendo presente los elementos individualizados como criterios orientadores. Entonces, este tema de la guardia y custodia, pues, ¿quiénes son las principales personas para las cuales se deben de desarrollar o diseñar los procesos? Para los niños. Entonces es imposible que un Estado que me parece fallido, donde se privilegie más la forma sobre el fondo y que los niños no tienen ni idea de estas formalidades, pues a través de esta estigmatización legal se le esté vulnerando a los derechos a los menores. Ya lo decía, se debe de grabar la audiencia, se debe de tratar un psicólogo, trabajo social, incluso y que se vea realmente las condiciones en las que vive el menor desde casa. Se deben de generar estas investigaciones de forma oficiosa. Otra, por ejemplo, es la de la primera sala 18, 13, 12. Es jurisprudencia. Medidas precautorias. Tratándose de la guardia y custodia de menores de edad, no procede previa a su imposición otorgar la garantía de audiencia en su favor y del cónyuge ejecutado. Legislación del Estado de Jalisco. Otra 201-75-83, jurisprudencia. Retención y sustracción de personas menores de edad que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho. El artículo 171 bis, párrafo primero del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, que prevé este delito al dejar al arbitrio de la autoridad judicial el complemento de su configuración, contraviene el principio de exacta aplicación de la ley. Dice, el precepto pensionado establece que se impondrá pena privativa de la libertad
al padre o la madre que no dé aviso por medios legales a que haya lugar o que sin el consentimiento o autorización del otro progenitor retuviera o trasladara a sus hijos menores de 18 años fuera o dentro del país con la finalidad de cambiar su residencia habitual o impida de algún modo la convivencia del niño, niña o adolescente con su progenitor. De acuerdo con la ley de la materia en el Estado, esa redacción genera problemas de interpretación lingüística por la vaguedad del significado que el juzgador puede asignar a la expresión de acuerdo con la ley de la materia en el Estado, por la indeterminación de la ley de la materia que se refiere. Fíjense, estas vaguedades lingüísticas, por ejemplo, como las omisiones legislativas, en el sentido de que, por ejemplo, en esta disposición específica no exista una ley específica en la materia y que se pueda generar arbitrariedad, pues no solamente están en Quintana Roo, ya lo decía yo del estado de Tlaxcala, también cuando estaba yo hablando de que se le aplican los códigos de procedimientos civiles a cuestiones familiares por una omisión de no generar un código procesal, pero a su vez también les podría hablar de que en todos los estados que me ha tocado ir, por ejemplo, en Campeche, en Tabasco, que ya han adoptado, ya han adoptado, por ejemplo, en sus mecanismos procesales la característica de la oralidad en el sistema, no solamente es que se genere la oralidad, es que las cuestiones sustantivas también impliquen que se adopten las disposiciones de derecho internacional, como lo que ya les comenté de la garantía de audiencia, que existan salas de espera adecuadas y especializadas en menores, que existan personas con esta capacidad técnica para poder atender a los paidopsicólogos, ¿no? Famosos que muchas veces en materia penal se cuestiona o se contraviene la especialidad porque se generan los dictámenes de trabajo social o las periciales en psicología por gente que no es especializada en menores. El protocolo que hice referencia para juzgar casos de niños, niñas, adolescentes, se le llama asistencia personal especializada a toda persona que tiene contacto con niños y que dada su naturaleza o fuente de trabajo, siempre está en contacto con niños, no hace una distinción entre el paidopsicólogo y el psicólogo normal. Sin embargo, a mí me parece que los niños no piensan igual que los adultos y que definitivamente debe de haber un tratamiento especial para entender los conceptos. Por ejemplo, hay una forma específica para interrogar a un menor. No se le pueden hacer preguntas sugestivas tales como, ¿verdad que no te quiere tu papá? ¿Verdad que no comiste en la mañana? Oye, ¿tu maestra te cae mal? Ese tipo de preguntas sugestivas, dada el criterio de desarrollo y madurez mental del niño, generan inducción. Si en los adultos es difícil a veces contestar a preguntas inductivas, tal es el caso del 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prohíbe las preguntas sugestivas, imagínense el caso de los menores. Por eso es que reitero, se necesitan generar los mecanismos adecuados para que no solamente el proceso cambie a su sistema de oralidad, sino que se implementen todos los protocolos y todas las disposiciones de los tratados internacionales al derecho doméstico para estar en aptitud o en posibilidad de generar realmente una transición a una protección de derechos humanos de forma progresiva, ¿no? Como dice la Constitución. La siguiente es una de 202.4783 de la primera sala, dice derecho de los menores de edad a participar en los procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica. Debe ejercerse de manera directa ante el juzgador, por lo que no puede considerarse satisfecho cuando ocurre de forma indirecta. Es lo que les decía. En Tlaxcala, por ejemplo, y un tiempo en Puebla también, quien decidía sobre las cuestiones de la guardia y custodia era una charla entre los padres donde se bronqueaban y los jueces, de forma muy subjetiva, eran que decían, pues, ¿sabes qué? Yo te otorgo esto, yo te otorgo el otro, y póngase de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, pues les voy a imponer esto. Eso ya no se puede hacer porque los menores, pues, deben de participar. O sea, son asuntos donde afectan toda su vida. Se cree que los 5 primeros años de edad son los que forman nuestra personalidad inconsciente. Hay un libro muy, muy, muy importante que se llama, que les recomiendo que lean. Yo lo estoy leyendo, voy aproximadamente una tercera parte, se llama Del inconsciente al consciente, de Carl Gustav Jung. Y ese libro habla de muchas cosas que se generan en la infancia. Entonces, me parece muy importante que el Estado mexicano garantice estos mecanismos, pero además, me pasó, por ejemplo, Eric, en el estado de Tlaxcala, en un asunto donde se denunciaba un abuso sexual.
y que se le dijo al juez, oye, genera medidas, al juez familiar, genera medidas de protección, las genera. Después llega el papá, promueve una junta familiar y le dicen, trae al menor y trae a la mamá. Le digo, ¿cómo voy a creer que todavía el procedimiento penal ni siquiera se resuelve? Todavía si van a dictar un auto de vinculación o si van a ejercer acción penal, y dada la cautela y dada la naturaleza específica de este tipo de delitos, donde no se le puede dar intervención al progenitor, pues se le da intervención a través de un procedimiento familiar, saltando de todas las disposiciones del Código Nacional. Ahí promovemos un amparo, obviamente con las copias certificadas de la carpeta de investigación que se estaba integrando, que había un sigilo en la investigación, que no se podía dar intervención a la otra persona, porque era un tipo de abuso sexual y que se tenía que resolver hasta en tanto se dictara un auto de vinculación, no de vinculación, y que por eso se tenía que preservar pues precautoriamente el hecho de que no se le diera intervención al procedimiento familiar. Pues no obstante esto, el juez, como en muchos estados de la República, los jueces familiares, con el perdón a lo mejor de lo que voy a decir, pero es la verdad. Yo creo que el derecho debe ser humano, en palabras del licenciado Real Calva. Si no es humano, entonces no puede ser un derecho que se le aplique a los humanos. Entonces, los jueces deben poner atención de que están juzgando niños, no están juzgando cosas como lo que te decía del incidente penal en negocios civiles. Entonces, deben de poner atención de que el derecho no es el derecho, ya la aplicación del derecho, Eric, debe ser de forma hermeneuta, no exegeta, legalista. ¿Qué dice la Constitución Política? En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos contenidos en la Constitución de los Tratados Internacionales y que el Estado mexicano sea parte, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado de mexicano deberá prevenir, castigar y sancionar cualquier conducta violatoria de derechos humanos. Los derechos humanos no puedes, para garantizar uno, menoscabar el otro, porque son indivisibles. Entonces, el estudio que debes de hacer es uno que está en una jurisprudencia que les recomiendo buscar, ahorita no la tengo, no la busqué, se llama test de proporcionalidad. Es una de las tantas herramientas que el juzgador puede hacer cuando colisionan dos derechos que se encuentran en disputa por un procedimiento en el que chocan, porque el juzgador debe de garantizar ambos. Y ahí es un test de proporcionalidad que logra establecer o que generar criterios para poderlos armonizar. En conclusión, pues todos estos problemas, Eric, relacionados con la guardia y custodia y alimentos, son problemas que trascienden no solamente en la aplicación del derecho, o sea, en la parte procedimental, sino en la omisión legislativa de los estados de incorporar las convenciones al derecho doméstico. Pero además de que debemos ser muy cuidadosos al momento de litigar estos asuntos, porque muchos se van a convertir pues, asuntos que se litiguen en instancias penales. Entonces, aunque, por ejemplo, en materia penal está prohibido la autoincriminación, ¿sí? No te puedes autoincriminar. En materia familiar, derivado de ciertas pruebas como la confesional antes, ¿no? La declaración de partes y todo eso, pues tenemos que estar atentos porque muchas veces ahí declaran falsamente los testigos, o la persona que no quiere dar alimentos, o la persona que está sustrayendo un menor, ¿no? Con tal de salvarse el pellejo. Entonces, hay que saberlos litigar en armonía. Dice el licenciado Real Calva que el derecho no está dividido, que el derecho es una unidad, que todos sus elementos están integrados. Entonces, pues también hay que poner atención en esas figuras, ¿no? Que ya les acabo de decir, la violencia familiar, la sustracción de menores, el incumplimiento de una obligación alimentaria, el fraude procesal, la falsedad de declaraciones. Y número tres, recordar a todo tu auditorio, Eric, que pues estos asuntos deben de ser juzgados con perspectiva de género. Número dos, respetando la garantía de audiencia de los menores. Número tres, adicionalmente que se respete su derecho de participar de audiencias de los menores y que esté garantizado a través de mecanismos fáciles, o sea, la tutela judicial efectiva, no tanta formalidad, porque ahora los jueces, el denominador común es mucha formalidad sobre el fondo. Es Sí, todo, Eric. amigo. Sí, amigo, Sí. no, muchísimas gracias, amigo.
Hay aquí ya muchísimas intervenciones de algunos colegas también. Quienes publican también en el grupo de WhatsApp sus preguntas, las voy a estar leyendo. Y también sus comentarios. Aquí termina. A ver, déjame ver. Es que aquí estaba un comentario de un colega. Y ¿dónde está? A ver. Creo que ya lo perdí, amigo. Ah, sí, comparte contigo, dice Alejandro Aguilar. Termina en derecho penal por la deshonestidad de las partes y principalmente lo he visto, que cuando el papá tiene más posibilidades de tener la custodia de sus hijos, lo denuncian por algún delito sexual en contra de menores, nada más como manera de comentario. Y tenemos también aquí una pregunta de Carlos Antelmo Mejía Ortega. Dice, maestro, una pregunta, muy buenas noches. ¿Tiene validez un acuerdo de guardia y custodia firmado por ambos en un juzgado municipal? Ejemplo, aquí en Puebla. Muchas gracias, una excelente disertación. Pues una determinación judicial, como todos saben, es una determinación coercitiva, ¿no? Aquí hay que atender la naturaleza, ¿sí? Si es en sentencia definitiva, o sea, ya generaste un procedimiento, ya causó ejecutoria, ya se fue a la apelación al amparo directo y aún así se queda firme. O se fue una determinación que viene de una junta de aveniencia, ¿no? Como antes se estilaba, que también son determinaciones que se generan a través de un mecanismo de convenio. Entonces, pues definitivamente la respuesta pues es que lo judicial es lo que vale. Si se hacen los juegos municipales, pues digamos, los jueces de paz y todos esos jueces no es lo mismo que una autoridad jurisdiccional especializada en materia familiar. Creo que lo correcto es ir a acudir a las instancias jurisdiccionales en materia familiar. Te digo muchísimas gracias. Todos los que también quieran los registros, amigos, ahí está el grupo de WhatsApp, ya lo publicamos para que se puedan incorporar. Voy a leer esta pregunta también. Dice, maestro, muy buenas noches. ¿Qué pasa en un divorcio incausado? Hay un menor y los padres se divorcian aquí en Puebla, estando allá en Estados Unidos, y la guardia y custodia se la dan al padre. Estando allá en Estados Unidos, se divorcian, no le entendí muy bien la pregunta, la verdad, Eric. ¿Se divorcian acá y se van a Estados Unidos y la custodia se la dan al padre? ¿O me la puedes volver a repetir? Amigo, es que está así nada más, la estoy viendo de manera literal. Dice, Ah, ¿qué ya, bueno, pasa? mira, el divorcio, Adelante, amigo. generalidades, el divorcio incausado, pues ya releva las partes de acreditar cuál es la causa. Esa es una cosa. El convenio que se lleva ahí no es a fuerza, entonces quedan las acciones. Pues expeditas para hacerlos valer en otra vía y forma. Si del resultado de un procedimiento se decretara la guardia y custodia en favor de uno de los progenitores, ¿sí? Pues eso es lo que se debe de respetar. Acuden a la oportunidad recursiva y queda firme, pues es lo que se debe de respetar. Ahora, alguno se lo lleva, si es lo que estoy entendiendo, y si estoy entendiendo bien, alguno se lo lleva a Estados Unidos sin permiso del otro. Porque a lo mejor en la sentencia se acordó un régimen de convivencias compartido, ¿sí? De determinación judicial también compartida de alimentos. Pues bueno, el cónyuge que se lo lleva, para empezar, pues se requiere autorización judicial. O sea, si va a pasar legalmente, se requiere autorización judicial, obviamente de la instancia, ¿no? Y si se lo pasa ilegalmente, pues es otra cosa. Se puede pedir cooperación internacional porque no deja de actualizar la figura de sustracción. Sí, aunque los dos tengan la guardia y custodia. Por eso hablaba de custodia legal y de custodia ilegítima, Eric. Sí, amigo, muchísimas gracias. De hecho, aquí hay un comentario interesante. Dice, maestro, desde su experiencia y recomendación para ir al tipo penal de incumplimiento de alimentos, ¿para usted es necesario tener una sentencia en materia, a ver, civil familiar? Sí. Familiar, o nos podemos ir directamente, pues que no hay una obligación o no nos están dando alimentos. Desde su perspectiva, ¿cómo sería mejor? Muchas gracias. Está muy interesante la pregunta, hermano, pero mira, en la materia penal castiga conductas que se consideran punibles de acuerdo a un catálogo de delitos sustantivos, ¿no? O sea, pero para actualizar esas figuras necesitas pruebas. Entonces, ¿cómo podría la autoridad ministerial saber desde cuándo incumpliste la obligación alimentaria? Entonces, se requiere que judicialmente vayas, acudas al juzgado familiar, porque hablamos de una competencia por materia, y que demandes de alimentos
para que incluso también tengan una fecha cierta, ¿no? Desde cuándo dejó de incumplir, porque pues también así como que ir y decir que desde hace 20 años no me das, pues está complicado, o de 10 años, aunque ya hay alimentos retroactivos, ¿no? Pero es complicado, entonces, por recomendación, o lo que yo haría, ¿no? No significa que sea lo mejor, pero lo que yo haría es recomendar al cliente que demande la vía familiar, ya que se le haga un requerimiento pues a la persona demandada en su caso, ¿no? Pena de que obviamente antes generes una medida, ¿no? Para que no se dilapiden los bienes o para que no se salga de trabajar y le embargues el salario, ¿no? Sí, amigo, muchísimas gracias. De hecho, aquí hay una pregunta también bastante interesante que nos escriben en los grupos de WhatsApp. Dice, maestro, muy buenas noches, una excelente disertación. Tengo una duda. Desde su experiencia o su perspectiva, ¿cuándo podría yo iniciar el juicio de alimentos? Dice, pues mi hijo tiene 7 años que no le dan alimentos. Ah, pues muy interesante pregunta, porque déjame ahorita, si quieres en la otra, lo que pasa en la otra, les doy la jurisprudencia, pero la corte, no, la corte no, no sé si la corte, tendría que buscarlo, ¿para qué les miento? Pero ya hay criterios donde existen la posibilidad de demandar alimentos de forma retroactiva. Entonces, obviamente, la carga de la prueba la lleva el actor, pero si tú alegando eso, el demandado no ofrece vouchers de pago o documentos idóneos donde acredite que sí ha estado cumpliendo la obligación alimentaria, sí se puede demandar los alimentos retroactivos, aunque tenga 7, si a lo mejor desde que nació no da alimentos. Esa es mi opinión. Sí, amigo, muchísimas gracias. A ver, vamos a ver, ahora sí ya están llegando las preguntas, amigos. A ver, ¿qué más tema les gustaría que abordáramos, amigos, sobre los temas aquí que Mira, dice, fíjate, aquí está amigo, dice aquí, ojalá nos pueda abrir la siguiente clase, específicamente el tipo penal de a ver, ya no lo leí. Adelante, amigo. dice la 202.28.70 de plenos, dice alimentos, la circunstancia de que el deudor alimentario desconozca el embarazo o nacimiento de su menor hijo no lo libera de cumplir esa obligación a partir del momento en que éste nació, pues ello solo influye en el monto de la pensión respectiva. Es jurisprudencia. Sí, amigo, a ver si les puedes dictar otra vez el registro, amigo, por favor. 202 28 70. Ok. Sí, amigo, muchísimas gracias. Mira, aquí voy a aprovechar un comentario que dice aquí. Maestro, ojalá en la siguiente clase nos pudiera hablar sobre el incumplimiento de alimentos. Dice, estaría interesante también. Muchísimas gracias. Entonces, ahí está ya un tema que nos han pues comentado. Entonces, a ver aquí quién más está preguntando. A ver, vamos a ver, es que ya son varias preguntas aquí, amigo. A ver, déjame ver, déjame regreso un poquito. Dice aquí, ¿podría abordar el tema de juicio intestamentario? Pues claro, vamos a apuntarlo. Vamos a apuntarlo, amigo, para que se les Es pueda muy traer buen esos tema, temas. pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Eric? Si quieren el juicio intestamentario, yo tengo un amigo así, muy bueno, se llama José Porfirio. Híjole, yo creo que de lo mejor que he escuchado un juicio sucesorio, a ver si lo podemos tener el sábado. Sí, amigo, adelante, si hay oportunidad, mira, hay que invitarlo y lo traemos aquí. Amigos, aquí pueden traer también sus temas, sus comentarios con todo gusto. Creo que ya, si hay más preguntas, amigo, pero no, ya es que como ya se están perdiendo con los comentarios y los del WhatsApp. Pero bueno, a ver, amigo, algún comentario que le quieras dar a todos los que se dieron cita el día de hoy, algún mensaje, tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, también si nos puedes hablar del material que estás preparando, de tu libro, para que aquí pues todos los que están conectados puedan escucharte, amigo. Adelante. Muchas gracias, hermano. Pues sí, mis redes sociales es abogado Rodolfo Escobar en el Face, que es lo que más uso. También Instagram, estoy así, YouTube, pero casi no los uso. Ya, es que ya voy a hacer un contenido más específico para esas redes. En TikTok acabo de abrir igual, se llama La Última Ratio. Y es una abogada que se llama Blanca que me está ayudando a hacerlos porque a mí no me salen. Entonces, otra cosa es lo del libro que vamos a sacar, Eric, con el favor de Dios. Espero ya lo puedan imprimir. Es un libro que tiene es un manual del modelo lógico matemático aplicado al derecho procesal penal. Hablo de filosofía de la lógica, filosofía del lenguaje, su aplicación en el derecho, las matemáticas, filosofía de la ciencia, Karl Popper, Ludwig Wittgenstein, Jacques Derrida, Noam Chomsky, un montón de autores muy, pues para mí muy complejos, pero que vas a ver que yo creo que este libro
va a generar un paradigma distinto en la aplicación del derecho procesal penal, pero pues espero en Dios se pueda y pues tenemos un grupo, finalmente tenemos un grupo, mi amigo Eric, que donde pues estamos tratando de subir algún material ahí, como pues pues esta plática, ¿no? Y compartir las jurisprudencias. Sí, amigo, muchísimas gracias. Pues ya está, amigo, ahí está. Pueden buscar a mi amigo en Facebook, abogado Rodolfo Escobar. También está en Instagram. Entonces, también tengo videos de audiencias de él. Voy a estar subiendo otros videos también. Respecto a los temas que toca en el manual, también tengo los videos. Los voy a estar compartiendo en el grupo para que ustedes lo puedan checar y puedan ver más por dónde va el contenido del manual y también lo puedan adquirir. Próximamente vamos a estar checando la preventa para que puedan ustedes adquirir la obra. Y bueno, amigos, muchísimas gracias. El grupo de WhatsApp lo voy a dejar ahí en los comentarios durante esta charla. De hecho, sigue ahí, pero continuamente lo estamos posteando para que ustedes también se incorporen. Compartimos mucho material. Y pues bueno, a todos los que se conectaron de los diferentes estados de la República Mexicana, muchísimas gracias. Y también, amigos de otros países, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con todos nosotros. También aquí a mi amiga Emilia Artisco, amigo. Un gustazo saludarte y verte por acá, sobre todo con esos temas que a ti te gustan bastante. Amigo, ¿cómo estás en TikTok? Por favor, aquí está comentando Adalet Morales. Se llama la última ratio, pegado todo. Pues ahí está, amigo, la última ratio. También terminando el video, aquí lo vamos a dejar en los comentarios para que ustedes puedan ir ahí a ver a mi amiga Blanca. Y pues, amigos, solamente recuerden una cosa: si les gustó esta transmisión, compartan, denle like, estén al pendiente de los próximos programas que tenemos para ustedes. Vamos a tener también los días sábados. Entonces, no se preocupen, va a estar bastante interesante. Estamos haciendo muy buenos programas para todos. Les mandamos un abrazo gigante, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.